días, fueron muchas las veces que me senté frente a la computadora a escribir las palabras adecuadas para este momento. Fueron muchos los papeles que rompí, muchas las frases que quedaron a media. Y me di cuenta que es muy difícil resumir 100 años de vida. Resumir 100 años de amor. Resumir 100 años que impregnaron sus paredes. Nació en 1920, aquí mismo, donde se siembran los trigales para sembrar abecedarios, como escribiera Alma Fuerte. Aquí, rodeada de campos fértiles, de gente de trabajo, de mentes que emergieron para volar a forjar su destino. Aquí sigue hoy cumpliendo la misma tarea, enseñando a descubrir la palabra amigo, argentino, patria, como también enseñando a descubrir los valores de la vida. Este pueblo que aún perdura rodeado de caminos de tierra, con las desventajas sociales y culturales propias del medio, pero nutrido de esa vida inquieta, inocente, con purezas infantiles de total entrega. Nuestra escuela estuvo y está hoy envuelta con auténtico calor humano, única fuente posible para que nuestros alumnos, nuestros niños, se formen y lleguen a ser ciudadanos afectivos, cariñosos y con valores. Nuestros alumnos hoy le sonríen al día. Van y vienen solos a la escuela. Recorren las calles en bicicleta. Lejos de los flagelos que hoy azotan los grandes centros urbanos. Pero, ¿qué puedo yo estar diciendo de nuevo? Ustedes vivieron igual y fueron felices. Hoy tenemos un hermoso recuerdo, un sentimiento de nostalgia por la escuela y por aquellos días de infancia. Es la misma historia que se repite. Sé que sus hijos concurren felices a la escuela porque la aman, porque la sienten suya, porque es de ellos como fue de ustedes. ¡Feliz cumple, escuela! ¡La quiero! ¡Feliz cumpleaños, escuela! ¡Feliz cumple, escuela! ¡Felices 100 años, escuela 44! Damos un feliz cumple, escuela número 44, Juan Bautista Sopar. Hola, feliz cumpleaños, escuela. Soy Francisco. ¡Felices 100 años, escuela! Soy Lautaro. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, EP44! ¡Feliz cumpleaños, escuela! ¡Feliz cumpleaños!